chicas, ¿cómo están? Pues recuerden que este video es la continuación del otro, entonces no he barrido en 3 semanas, creo. Pero bueno, ya medio escombré. Es el ropa que le voy a poner Mar a Baruch mañana a la escuela. Y así quedó la cocina. Estas son las bolsas del mandado de mi mamá, en donde me hizo el favor de traerme la verdura. Eso pues se lo voy a regalar a Jared. Con esto mañana voy a hacer mi comida. Entonces lo dejé ahí. Es una latita de chiles porque mañana me hago un sándwich temprano. Dinero. Teléfono. ¿Y cómo creen que volvieron a salir trastes? Los trastes jamás se acaban. No los voy a lavar. Pero pues ya mi casa está escombrada y pues también aquí. Ya me voy a dormir, chicas. Son las 9:30 de la noche y estoy leyendo que están las inundaciones cañonas, cañonas, cañonas. Hoy es el día en donde está lloviendo fatal. Aquí no ha llovido. O sea, realmente está medio, pues la brizna, vamos a decirle así. Miren, hasta tendí los cubrebocas de Baruchito, pero bien. Y pues estoy viendo en los videos que está completamente, 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 completamente inundado. San Cristóbal Centro, Coacalco, quién sabe mañana cómo me vaya a ir, chicas. Entonces, pues me voy a ir con todas las precauciones y la verdad hasta me voy a llevar un pantalón de mezclilla para, pues para evitar. Miren, me hice un tecito, me iba a tomar un café, pero me dio miedo, capaz de que me despierto y ya no me duermo. Bien, así es como alumbra la luz de la cocina. Y pues ya, ya me voy a dormir, chicas. Nos vemos primeramente Dios mañana a ver qué tal me va. Hola, chicas, voy llegando del trabajo. Literal, así me fui a trabajar. Porque anoche, o más bien amaneció, chicas, lloviendo, miren la faja. ¡Mortería! Saluda a tus tías. ¡Salúdalas! Y les dice, ¡Barria! ¡Diles hola! ¡Órale! ¡Salúdalas! ¡Quería escapar! ¡Quería escapar y yo la maté! ¡Órale! Entonces, chicas, ¿qué les estaba diciendo? Me perdí. Ya no aguanto la paja. Yo creo que ahorita voy a subir a reacomodármela. Y además, ahorita como si está haciendo un poquito de calor, yo creo que ya estoy sudando. Y me está dando como que la comezón, pero no me la voy a quitar. ¿Se acuerdan que ayer, pues hice, lo vieron ayer o fue en el video, lo pasado? Hice pescadito y arroz. Y ahorita, chicas, ayer en la noche hice unas verduras al vapor. Entonces, ahorita voy a hacer pechuga empanizada, yo creo que sí. Entonces, pues vamos a hacer la pechuga. Voy llegando, literal, me lavo las manos y empezamos.
Vamos a prenderlo. Y aquí está la opción de pollo. Le ponemos pollo. Dice que 30 minutos. A ver si le ponemos este. ¿Cuánto sería? A 360 por 25 minutos. Vamos a poner ese. Y le vamos a poner play. Y listo. Te voy a grabar cómo estás ahí. Chicas, pues 25 minutos va a tardar la comida, entonces voy a trapear y espero poder grabar, espero, entonces voy a trapear en lo que está la comida porque ya la casa tiene un buen de rato sin trapear y miren mi cara, qué mal me veo. Miren, ya saqué mis verduras, se tostaron un poquito, pero están buenas. Las voy a poner por acá. Y se me ocurrió, chicas, hacer un arroz chino con el arrocito y el pescado que sobró ayer. Entonces voy a poner aquí mi sartén. Estos rabitos de cebolla, dejen lavarlos. ¿Qué pasa? Pon tu mantequilla, ya vamos a comer, Varus. No. Le voy a hacer un arroz bien sabroso. Dale permiso, papito. Ya se está calentando, chicas. Y yo ya estoy buscando mi cuchillo. Voy a poner aceitito, no mucho, poquito, y ahora voy a cortar mis rabitos de cebolla. Dale, papito Arush. Voy a cortarlos aquí, chicas, y estaba viendo que tenía todo para hacerlo y dije, ay, pues lo voy a hacer de una vez, entonces voy a poner esto aquí. Pues de una vez sirve que esto va a servir para mañana. Entonces ya están aquí. Y una vez le voy a bajar la flama. Y voy a sacar una pechuga. Para ponerle pues el completo, que sería pechuga y pollo. Voy a tomar este trocito de pechuga, el cual voy a cortar. Ahorita lo sazono con la cebollita. Nada más le voy a poner su sal y pimienta. Ahí está. Así, miren. Tal cual. Y lo voy a vertir. Ahí está. Y la verdad es que, o sea, de la nada ahorita dije, ay, sí tengo todo. Porque estaba viendo en el refrigerador y dije, ahí tengo todo para hacer el arroz chino del arrocito que sobró ayer. Y dije, pues ya con eso lo armé. Dejen sacar mi tapita para poner la cuchara que anda por acá, ya me acordé. Entonces a esto, chicas, ya nada más le voy a poner tantita sal. No le voy a poner mucha. Porque a ver dónde quedó mi sal. ¿Dónde está mi sal? Esto, acá está. Voy a poner tantita sal únicamente. Poquita.
mientras se termina esto de sofreír, vean qué rico. Ahí está. Voy a cortar el pescadito que me sobró de ahí, el día de ayer. Aquí tengo arroz con pescado, que fue lo que comimos. Voy a agarrar el pescadito y de igual manera lo voy a picar. Que más bien ahorita me dan ganas más como de deshacerlo, pero bueno. A esto le voy a echar el arroz. Así. Ahí está. Arrocito. Y con puros ingredientes sobrantes, porque no se debe de desperdiciar jamás nada. Vamos a echarle el pescadito, que miren, es más fácil deshacerlo con las manos que con el cuchillo. Entonces, pues con las manos estamos deshaciendo el pescadito. Así. Ahí está. Bien deshecho el pescadito. Yo soy mucho de ocupar las manos, chicas, entonces no se me espanten ni se me traumen, ¿va? Voy a lavarme las manitas. Y ahora voy a echarle un huevito que ya tengo por acá, pero le voy a dar una movidita a esto. Miren. Ahí está. Voy a echarle un huevito. Así. Ahí está. Y lo vamos a revolver en nuestro arrocito. Y todo esto, chicas, va a ir con salsa de soya y y poquita le voy a poner, no, yo creo que le iba a poner Maggi, pero no, porque ya de por sí no quiero que se me vaya a salar. Miren, ahí está. Entonces así, listo. Voy a poner un poquitito más de aceite para que no se me vaya a pegar mucho, pero realmente va a ser unas gotitas. Ahí está. Ponlas aquí. No. Esto es veneno para ti, hijo. Ahí está. Voy a mover. Ahorita pues recuerden que le bajé la flama. Y salió una buena porción, ¿eh? A esto le vamos a poner, habíamos dicho, salsa inglesa, porque pues soya no tengo, pero pues con esto amarra. ¿Cuál será la diferencia entre la salsa inglesa y la de soya? ¿Está salada? Yo no la encuentro saladita, la encuentro más como agridulce, así rico. Ahí está. Anteriormente, bueno, no, todavía ahorita cuando pides comida china ven que les llegan los sobrecitos, pero pues no he podido ni ir a los chinos ni pedir comida. Entonces vamos a echarle aquí lo suficiente. Y sí le voy a poner tantita Maggi. Ahí está. Vamos a ponerle Maggi. Está, no mucha. Así. Ahí está. Y vamos a proceder a moverle a esto. Y ya tenemos un arrocito chino con su huevito, pescadito, pollito. Y ya tengo arroz para el día de mañana. Y saben que ahí tengo unos bisteces, entonces podría nada más llegar. Y pues un bistec asado, miren mi cuchara. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a retirar esto. Y también ya sonó por acá esto, que dice que ya está. ¡Ulala! Oh, se ven raras las pechugas, ¿no? Se ven bastante duras. Voy a probar una. ¡Oh! Esto, chicas, quedó como chicharrón. Te lo juro,
Bien duro. Ay, no, 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 no. Esto no sé si decir que fue un fracaso. Porque están durísimas, chicas. Se lo juro que sabe. Pues a botana. ¡Hombre! No. Ay, espérenme. Dejen acá. Les decía que el pollo, chicas. Quedó súper seco. No le voy a dar valor, pero quedó frito. O sea, quedó muy crujiente. Las pechugas no fueron buena idea en la freidora, en el hornito. La secó demasiado. Ya te voy a dar de comer, hijo. Ya está. ¿Vas a querer agüita? Es arrocito. ¿Qué está el arroz, hijo? Y así quedó la comida, chicas, con las verduras, la pechuga, el arrocito y me eché tantito chipotle. Aquí me dejé la lata porque miren, ya no tiene nada para rasparla. Y agüita de Jamaica. Y pues es lo que voy a comer. Baruchito anda por allá. No quiere comer, pues no quiere comer porque llegó y comió fruta. Pero bueno, yo sí voy a comer, chicas. Chicas, y voy a rectificar. El pollo quedó buenísimo, pero la neta como para botana. Me gustó mucho, pero para botana, como para cortarlo así en tiritas. Y literal, es que está súper durito, como chicharrón. Y sabe bueno, pero sí, miren, estuve escarbando a la lata de chile chipotle. Y miren, así sabe. Súper bueno porque está crujiente y está como durito. Te tardas en mascarlo, entonces, pues es un buen. Pues es un buen. Una buena botana y saludable. Miren. Uvas, que hacían falta. Papas que voy a cocinar. Guayabas para mi niño. Y más verduras. Y ya bailé. Iba a grabar un video. ¿Estás mojado? No. ¿Estás mojado? No. Retírate de aquí, que te vas a mojar. Está el mojado. Está el mojado, oye, que te había dicho. Miren, chicas, empezó a caer la tormenta. Y pues ya. ¡Man, dijo! ¡El charco! ¿Tus botas? ¡No, Baruch! ¿Sí quieres salir a brincar? Mira el cochecito, nuestro bebé. ¡Oh, oh! Ay, miren, estoy viendo, chicas, que tengo tapado eso. Ahorita le voy a picar a ver si lo puedo destapar. Pero ya está cayendo un tormentón. Mamá. Hasta, hijo. Hasta te vas a pegar. Sí, dame permiso. Y eso, chicas, significa que ya valí y ya no voy a poder grabar. ¿Por qué? Porque ya les había dicho que, pues, yo puse una parte de lámina. Que es, pues, prácticamente donde es para subir al techo. Entonces, una parte la puedo quitar y otra no. Y me encanta porque se escucha la lluvia. Pero no es tan buena idea para los videos, pensándolo bien. Y miren, no está lloviendo bajito, está fuerte. Fuerte, fuerte la lluvia. Entonces, ay, pues ya, miren mi plantita. Estoy revisándola, que luego le salen como puntitos blancos. Y son como gusanos. ¡Ciérrame ahí! Y pues así, chicas, ni modo. Ya no grabé, entonces voy a aprovechar para cocinar. Hola, mis chicas. Oigan, pues a final de cuentas, voy a conectar el micrófono para que vean cómo cambia el sonido. Espérenme. Pues al final, chicas, sí grabé. Creo que el micrófono hizo un parote porque todavía está lloviendo. Ahorita les voy a mostrar. No paraba de llover, pero yo dije, ¿es sí o es sí? Después grabé, más bien me empecé a maquillar y dije, no, hombre, es que yo tengo que aprovechar este momento. Vean el maquillaje del día de hoy. Yo quedé encantada, enamorada. Me gustó, me encantó.
Entonces, pues al final sí grabé, chicas, son las 8 de la noche, entonces terminé en perfecto. Ahorita ya me voy a desmaquillar, o sea, me encantó el maquillaje, chicas, como para que ahorita ya me lo vaya a quitar. Pues ni modo, y ahorita les voy a enseñar cómo ando de ridícula, porque esto, chicas, pues es un vestido. Pero yo lo agarré, pues nada más como blusita para, pues para el video, ¿verdad? Del video de Harry Cosmetics. Entonces, pues traigo el vestido a mitad, miren. Abajo traigo mi pantalón de mezclilla, lo traigo todo hecho bolas, pero bueno, así pasa cuando sucede. Entonces, me dio tiempo, hice mi comida, ya ven que comí, pues triunfé. Ahorita me voy a poner a editar el video, pero ya lo voy a editar en calma, con un cafecito, con algo rico. Y pues ya saben, ¿no? Algo que me motive, que me guste. Quedó escombrada la parte de allá abajo de la casa. Faltaron lavar unos trastes, pero ¿cómo ven? ¿Me los echaré ahorita? No sé, le voy a dar prioridad ahorita a grabar el, a editar, perdón. Y pues ya casi ya estoy acostumbrándome a siempre verme de cara lavada, chicas, pero por el trabajo ando así. Entonces, pues vean qué bonito es lo bonito. Uno cómo cambia cuando se baña, ¿verdad? Pero bueno, miren, me puse estos collarcitos, aquí mi nombre. Pues ya saben, yo producida para ustedes. Les digo que ahorita me voy a poner a editar con un té o un café porque la tardecita está lluviosa. Pero antes me voy a lavar la cara, me voy a quitar todo esto y mi obra de arte. Ya saqué fotos, pero no me gustaron las fotos. No sé si porque pues está oscuro. ¿Qué les digo? Ni modo. Es lo que hay, ¿verdad? Y pues nada, chicas. ¿Qué creen, chicas? Que veo que hay humedad en la casa. Pero ¿cómo no va a haber humedad, chicas? Si es la lluvia no ha parado y no ha parado y no ha parado y no ha parado. Yo creo que eso es imposible. Pero sí veo como en las paredes como que ahí ya se está viendo la humedad. Pero pues bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Peor está la gente que la ha pasado mal. ¿Vieron las noticias de todo lo que pasó en Ecatepec? Muchas me contactaron por Instagram para preguntarme pues, cómo estaba, ¿no? Porque saben que yo vivo muy cerca de ahí, chicas. Pero la verdad es que yo estoy bien. De donde pasó toda la tragedia, chicas, lo de la Avenida Insurgentes, todo eso de San Cristóbal. Pues yo vivo cerquísima, a 5 minutos prácticamente. Y aquí, se los juro que no llovió. No llovió. Dicen que se puso así porque se abrió una presa o algo así por ahí arriba, por la Sierra de Guadalupe. Pero aquí no pasó nada, gracias a Dios. Pero sí estuvo muy feo. Mi hermano, que se quedó varado, decía que era algo horrible. Pues no. No, no, no. A mí me pasaron unos videos, y no. Estuvo muy feo, muy, muy feo. Hay que dar mucho gracias a Dios, chicas, todas las que estamos bien. Hay que dar gracias a Dios por todo, 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 chicas, por respirar, por abrir los ojos y despertar, por poder inhalar aire. ¿Saben en los hospitales cuánta gente no puede hacer esto? Por tener manos. Por todo, chicas. Yo cada que me acuesto en mi cama, digo, gracias, Diosito, gracias por permitirme tener un techo en donde no me entra aire, en donde no tengo frío. Gracias, Diosito, por permitirme tener una cama. Gracias, Diosito, por permitirme tener trabajo. ¿Cuánta gente no tiene trabajo? Ay, no, chicas. Situaciones bien difíciles que se están viviendo en el mundo. Y pues bueno. ¿Qué les digo? Ah, ya me voy a quitar todo esto, chicas. No sé cómo vayan el videoblog. Si ya es mucho, pues nos vemos en un próximo videoblog. Y si no, pues ahorita les voy a seguir grabando. Ahí en la puerta por los cables. Mira, mi amor, ese paso. ¿Y no se salían ustedes? Arriba se siente más frío. Pero ¿qué ganamos con salirnos? Más allá fuera que te caigo. Oye, no manches, la casa. Aquí quedan perdidos, aplastados. Yo tan siquiera hasta allá arriba me salvo. Ay, ya ni modo, ya estará lluvioso. No, sigue temblando, mamá. Sí. No ha parado. Y bien fuerte, bien fuerte. Ya miren. Como hace rato, pero sí. ¿No te contestan? No. ¿René? Y está temblando, fíjate, está temblando así, redondito. Fue de los dos, ¿no? Fue
Fue de los dos, sí. Yo ya me estaba cambiando, ya, te lo juro, ya estaba así, ya está, me estaba cambiando. ¿Dónde habrá sido? No, no, no. Pero por cuál. No te muevas. No te muevas. No te muevas, papito, de ahí. No te muevas. No hay zapatos, quédate ahí, ahorita. No, maíz, aquí ahorita acaba de temblar, carnal. Pero horrible. Pero gacho, ¿eh? Ya se está calmando. Ay, no, 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 me dio mucho miedo. En la GAM. Alerta sísmica, donde, bueno, pues, ¿no? Durante más de 2 minutos fue perceptible. Mira el árbol. Ay, no, Diosito, que no haya pasado nada, por favor, Diosito. Sí, porque yo me estoy marcando, pero las redes se saturaron ahorita. En la ciudad capital de momento. Mira. Órale, pues. Qué rápido llegaron los bomberos, ¿no? Es lo de anoche, ¿no? No, es lo de ahorita. La situación está en calma. No, ¿de qué? ¿De qué? El tránsito se detuvo. Ay, mamá. No voy a poder ni volver a dormir. Pues entonces ve por unos éteres por cualquier cosa. Ay, yo no me voy a poder ni dormir a gusto, mamá, hasta allá arriba. ¿De cuánto fue, no sabes? No, no han dicho todavía. Bueno, pues en esta zona se registró. Miguel Ángel, bueno, ¿a quién sabe? ¿De cuánto? Márcale por WhatsApp. ¿Cómo estás? 9.7. Ay, no manches, yo lo sentí horrible, ¿eh? Horrible, 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 horrible. Ay, no, allá arriba yo sentí horrible. Horrible, horrible, horrible. Ay, Dios mío, Señor, por favor, que todo esté bien, que no haya pasado nada. Ay, sí, Dios mío, Señor. Ay, no, Diosito Santo, ¿qué va a pasar en el mundo? Ay, chicas, ya estamos aquí. Ya. Ya todos contactamos y todos están bien. Pero vean lo que les estaba diciendo. Vean, yo ni siquiera me alcancé a desmaquillar. Vean la plática que estábamos teniendo y vean todo lo que pasó. Ay, no. Pero bueno, ya estamos bien. Ya vimos la magnitud y todo. Y pues sí fue el sustote. Espero que todas estén bien. Ay, chicas, ya voy entrando a mi casa. Qué miedo tan grande. Ya son las 10 de la noche. Y ahora hasta tengo miedo de irme a dormir. Se lo juro que tengo miedo de irme a dormir. Yo no sé por qué, si antes yo no me asustaba. Y ahora ya me volví muy asustadiza en ese aspecto. Uy. Te voy a poner la mochila de Baruchito. Viene completa. Y pues ya ahora sí me voy a desmaquillar. Ya ni edité el video, ven que había dicho y eso. Pues ya, dejen guardar mis verduras. Y ponerme la comida para mañana. Ya no voy a hacer nada. Pues ya mañana lo estaré haciendo. Pero ay, qué susto, ¿eh? Qué susto nos metió el temblor, chicas. Ay. Suéter para Baruch, para mañana la guardería. Y voy a colocar en sus respectivas bolsas. Sus cubrebocas. Ay, no, pero qué miedo. ¿Papá? No sé si se grabó eso. Bueno, miren, chicas, yo me ando probando pues mi ropa y pues este vestido siempre, siempre para ver si subí o bajé de peso, utilizo este vestido. Y miren, chicas, cómo es que se me ve. La verdad es que me ha gustado un montón. Ahorita es noche, ya no traigo ninguna faja. Ya me quité la faja, pero así es como me veo con este vestido. Incluso siento que se me ve cadera. Ay, creo que ahí está la luz. Esta luz está reflejándoles mucho. Dejen ver como para dónde las puedo acomodar. Creo que ahí se alcanza a visualizar un poquito mejor. Y miren, les decía que así nos vemos de este lado. Vean. De este lado. De este lado,
No traigo absolutamente nada, nada abajo, chicas. Les digo que incluso siento que se me ve un poquito de cadera. Y aquí es cuando digo, vale la pena. ¿Cómo no? Vean, aquí se me ve como un gordito. Pero bueno, es de la tanga. Pero vean, cómo me gustó. Mami. Voy bien, voy bien, voy bien. Y ya que estoy cuidando la alimentación, chicas, espero pues buenos resultados. Y así es como nos andamos viendo. Vean, ahorita ando maquillada. Ahorita ya me voy a desmaquillar y voy a ponerme a editar.